Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista que es una coproducción con Voto CR y el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Es una iniciativa ciudadana desde el enfoque democrático. Nuestra idea es dar a conocer los diferentes candidatos hacia la presidencia de la República en el 2022 y hoy nos toca con don José María Figueres Olsen. ¿Cómo está, don José María? Muchas gracias por recibirnos. Don Marlon, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Felicitaciones por esta iniciativa ciudadana que, sin lugar a dudas, busca reforzar democracia y civilidad en nuestro país. Ese es el mayor interés, don José María. Cuénteme, ¿cómo es eso de nacer uno un 24 de diciembre? Pues es bastante complicado. Sobre todo, pregúntele a mi mamá. En medio de la cena. Porque, claro, a la mitad de la cena, recibiendo a todos los familiares, que eran familiares por el lado de mi padre, don Pepe, porque ella se vino prácticamente sola de los Estados Unidos, sí. Y estaba en la congoja cuando, en fin, empieza a sentir que yo venía de camino. De manera que le compliqué un poquito la cena del 24. Y por lo demás, ha sido una linda oportunidad de celebrar cumpleaños con la Navidad. Un solo regalo. Un solo regalo. De manera que es una gran economía para la familia y los amigos, pero me ha encantado. Vea, yo le he seguido siempre su trayectoria y la mayoría de veces que usted se refiere a doña Karen y a don Pepe, usted les dice así, nunca les dice papi y mami. ¿En el seno del hogar sí utiliza esas palabras? En el seno del hogar, mami siempre ha sido mami. Y don Pepe siempre fue daddy o dadito, que significa papá en inglés. Desde muy pequeños decidieron ambos de que nos iban a hablar en inglés para que pudiéramos criarnos con dos idiomas. Y por lo tanto la palabra daddy. Pero en cosas en público y en otras, siempre les hemos dicho doña Karen o don Pepe por el respeto. Entiendo. ¿Cómo vivió esa infancia? Sobre todo porque yo me imagino el hijo de quien hizo la lucha y ahí mismo en esa escuela formándose, pero paralelamente dos amigos que marcaron mucho su vida. Un caballo, el Cholo, me parece que se llamaba, sí, señor. Y un perro, un boxer que se llamaba, a ver... Buen amigo. Buen amigo, sí. Yo cuando vi ese nombre digo yo, ¿qué es eso? Bueno, pues esos años de vida familiar en la lucha fueron realmente muy felices porque estábamos todos juntos, pasábamos mucho tiempo en familia, por las noches después de la cena siempre pasábamos a la salita de la casa. Mi papá, mi mamá, grandes aficionados a la música clásica, nos ponían música clásica, nos hablaban de la música, nos hablaban de valores culturales. ¿Cuál era la ópera favorita? Pues escuchaban mucho Beethoven. ¿Ah, sí? Bueno, a veces Schubert también, pero principalmente Beethoven. Y también le gustaban mucho los waltzes, the waltzes, como le dirían ellos. De manera que fueron años muy bonitos. Fueron años de participar en la vida de ellos de una manera muy activa, nos involucraban en las conversaciones sobre los diferentes temas, algunos temas de interés nacional, otros temas que tenían que ver con la operación de la lucha. Y la escuela Cecilia Orlich Figueres, donde cursé mis primeros grados ahí con las hijas y con los hijos de todas las personas que trabajaban en la lucha, una gran familia extendida. Y los fines de semana dedicados, cuando se podía, a montar el cholo, que desde muy pequeñitos nos enseñaron a montar a caballo y sobre todo a pelo. Nos íbamos desde la lucha pasando por la roca para llegar a Santa María, San Pablo, San Marcos, que eran como 3 horas y 3 horas de vuelta. Y por supuesto con un boxer que fue nuestro primer perrito, un mascota, el buen amigo. ¿De qué color era? Yo estaba todo curioso. Café con una mancha blanca. Y el cholo era un alazán entre negro, negro pardo, blancuzco. Usted hace un salto
Y de un pronto a otro está en un colegio donde se estudia alemán, en Humboldt, y luego hace el salto al colegio Lincoln. Cuéntame cómo fue esa estadía en un colegio alemán que además obviamente se recibió una formación en otro idioma y que entiendo que también le marcó mucho su vida porque usted también de algún modo se convirtió en un hombre políglota ahí. Bueno, pues decidieron mis padres venirse para San José. Don Pepe se empezaba a alistar para la campaña del 70 y por lo tanto nos vinimos a vivir a una casa que alquilaron en el barrio Santa Teresita, detrás de la iglesia. Y ahí entonces tomaron la decisión de que entráramos al colegio Humboldt o al Humboldt Schule, en Así donde es. Todavía me recuerdo muy bien de Herr Schiffmann, el director, Herr Helmke, que era nuestro profesor guía, y por supuesto que toda la intención es de que aprendiéramos alemán. Y luego de algunos años ahí, tomaron la decisión de que era mucho mejor perfeccionar un segundo idioma y no tener como algunos a medias. Y por lo tanto, entonces ahí decidieron pasarme a la Lincoln, de donde me gradué. Uh-huh. Pero la exposición a esos idiomas, y sobre todo en la Humboldt, a la cultura alemana y a muchas tradiciones que se celebraban en la escuela, como el Oktoberfest y algunas otras, pues nos ampliaron mundo. Y yo pienso que eso nos marcó a ser mucho más internacionales, si puedo usar esa palabra, desde muy al principio. Por eso me empeño muchísimo, Marlon, en que una de las principales herramientas que podemos dar a los jóvenes hoy en día es la herramienta de los idiomas, y principalmente el inglés, que se ha vuelto en un idioma universal que abre tantas puertas y tantas oportunidades y tantas posibilidades. Por ese camino tenemos que ir. Ojalá Costa Rica sea para el 2030 una nación bilingüe, constitucionalmente, lo cual significaría tener dos idiomas oficiales, poder expresarnos tanto en uno como el otro de manera oficial. A mí me parece que eso sería lindísimo. Un tremendo reto, y una gran tarea. De hecho, ¿sí? Mi hijo me decía antes de esta entrevista, porque me vio preparándola y tiene 12 años y habla un poquito de alemán, yo diría que ya bastante, y entonces me decía, papi, me gustaría probar a don José María, a ver si todavía recuerda su formación en Humboldt. Estoy seguro que él me ganaría, pero por muchísimo. Pero qué maravilloso que está estudiando alemán. Lo felicito. Un besito entonces a Matías e Isabel, por cierto. Estamos hablando con don José María Figueres, hablando en Enfoque Democrático sobre su vida, su trayectoria, y que tengamos ese perfil, sobre todo en este caso hacia la presidencia de la República. Don José María, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que usted estudió en la Academia Militar. Yo supongo que en el seno del hogar hubo un poco de debate sobre mucho. Eso. ¿Cómo se vivió eso, José María? Le voy a contar, Marlon. Ya terminando el colegio, un día me llama papá y me dice, mire, mijito, ya está por terminar el colegio, ¿qué piensa hacer? Y entonces le dije, pues pensaba ir a la universidad para seguir estudiando. Y me dice, de verdad, qué interesante. Y dígame una cosa, ¿usted lo que quiere es ser una persona culta o quiere tener un título? Y me dejó pensando y le dije, pues yo pensé que era más o menos lo mismo. Yo tenía esa pregunta, pero usted más adelante que Viena. Y me dice, no. Si usted va a la universidad, hay muchas probabilidades de que saque un título, pero eso no significa que sea una persona culta. Si usted quiere ser una persona culta, lea un libro todas las semanas de su vida sobre diferentes temas y al final de su vida empezará a ser una persona con cultura amplia general. Pues bien, me dejó pensando. Mi mamá intervino en ese debate que duró varios días o semanas y dijo, mire, en el mundo de hoy también es muy importante tener un título. Mejor que saque el título y además lea el libro. Doble tarea. Pero resultó... Un libro por semana era, ¿no? Esa es la tarea de don Pepe. Ahí le estoy debiendo muchísimo. Pero le puedo comentar algunas anécdotas de libros que me envió don Pepe para que los leyera. Pero en todo caso,
Marlon, resultó que don Pepe ya estaba en gobierno, en el gobierno de 70, y bien avanzado el gobierno, ya yo iba para la universidad y me puse a reflexionar de que en ese momento, hijo de don Pepe, presidente de la República, en un país mucho más pequeño que hoy, si me metía en la Universidad de Costa Rica, pues la mitad de la gente, a la mitad de la gente le iba a caer muy bien por ser el hijo de don Pepe, y a la otra mitad no, por ser el hijo de don Pepe. Y entonces dije, bueno, ¿aquí a dónde hay una beca? Se postuló una beca, sí. Para estudiar afuera. Y saltó la beca de West Point, donde ya se había graduado un primo mío, José Antonio Reyes. Así es. Hablé con él, me dijo excelente formación académica y por lo tanto solicité ingreso y me aceptaron. Bueno, mami muy contenta, ¿no? Ella había vivido de niña y de adolescente con mis abuelos en Peekskill, que queda muy cerca de la academia, en el norte de Nueva York, de manera que la conocía muy bien, pero para mi padre aquello no fue, digamos, como su opción preferida, pero me la respetó. No me visitó ninguno de los 4 años que estuve en la academia, mami sí, pero me lo respetó. Y cuando regresé, que me metí de inmediato a trabajar como ingeniero industrial en la lucha, yo creo que don Pepe empezó a aquilatar no solamente los estudios académicos con que venía, sino que también una formación en la vida, de ser más ordenado, de ser puntual, de ser más organizado, de ver las cosas con una actitud positiva, de querer resolverlas y de trabajar en equipo y de, en fin, inspirar a los equipos de trabajo. Y es que don Pepe era estricto. Hacer las cosas. Es que don Pepe era estricto. A mí me contó su hermano, José Martí, que tuvo la oportunidad de estar comiendo. Ustedes obviamente cenaban juntos. Entiendo que fue específicamente una cena. Entonces hoy me voy a permitir verificar ese Por relato. Favor. Ustedes estaban cenando y me cuentan que uno de ustedes, me parecía que él se refería a usted, ahora no lo preciso, de hecho durante varios días estuve refrescando para poder hacerle la consulta, y alguien dejó el plato medio lleno. Prohibido. Y don Pepe dijo que era prohibido. Así Pero además es. Hizo, me dijo la lección. Lo puso en el refri y al día siguiente tuvo que Y al día siguiente para el desayuno. ¿Fue usted, don José María? Eso sucedió varias veces en la familia hasta que ya aprendimos la lección. Mi padre tenía descendientes o sus familiares en España habían sufrido muchísimo de hambrunas en el siglo pasado a que ellos llegaran. Ellos llegaron en 1906. En el siglo pasado habían pasado hambrunas y por lo tanto desperdiciar un poquito de comida era un pecado. En el hogar de los abuelos, si se caía un pedacito de alimento al suelo, había que juntarlo, besarlo y comérselo, porque no se podía desperdiciar. Y nos criaron en esa cultura, gracias a Dios, de no desperdiciar alimentos. Podíamos servirnos de los platos que estaban sobre la mesa la cantidad que calculáramos que podíamos comer. Pero una vez que la habíamos puesto en el plato, había que terminarla. Y así nos educaron. Y efectivamente, si uno no se terminaba algo en el almuerzo, pues para la nevera y frío para la cena, o de la cena frío para el desayuno. Con un par de esas usted se acostumbra ya a servirse poquito y terminárselo todo. Presidente más joven del siglo pasado. Sí, el presidente más joven me permitió hacer muchísimas cosas, muchas transformaciones a las que uno siempre se anima siendo más joven. Pero me permitió entonces también la oportunidad de salir de gobierno y continuar lo que yo llamaría mi aprendizaje, mi proceso de formación. Administración pública.
no solamente en administración pública, sino que con respecto al mundo. Y uh-huh. trabajar en el mundo, Marlon, en un mundo que hoy en día es mucho más interconectado, del cual Costa Rica forma una parte importante en valores que siempre hemos defendido, como la democracia, como los derechos humanos, como el bienestar de las personas, en donde Costa Rica ha sido líder y en donde hemos podido aprovechar parte de ese mundo para traerlo a Costa Rica. Antes de tocar toda esa parte internacional suya, don José María, me gustaría como un retrato de su familia, porque bueno, obviamente Cintia es muy importante, en las redes sociales ahora también aparece otra mascota, ya no es buen amigo, ¿verdad? Pero me gustaría mucho que nos hable de Eugenia, por supuesto, sí. también que nos hable de José María, bueno, hijo, ¿verdad? Y sí, ahora señor, nieto. Y ahora Pepe, el nieto. Pues cuarto, Pepe cuarto. Pepe el cuarto, sí. Pues Marlon, yo tengo que decirle que Dios me ha bendecido con una linda familia, ¿verdad? Y no puedo dejar de emocionarme un poco. Los quiero, los adoro. Me han dado muchas alegrías a lo largo de los años, algunos sinsabores también. No siempre coincidimos en todo, pero son una extraordinaria familia. Mi hijo José María es una persona en extremo respetuosa de las otras personas, muy sensible, muy humano, muy cálido. Se casó con María José. José María se casó con José María y me han dado un nieto que es José María también. Que le decimos Pepe, pero él fue el que se puso Pepe y solamente Pepe le dicen. Es un machillo divino, colochudo, que me recuerda mucho a su padre. Y Eugenia, mi hija, es una extraordinaria trabajadora profesional, de esas personas que trabajan 28 horas al día. Muchas veces veo en ella algunas características de este servidor suyo, así como también veo algunas otras características en José María. Y tengo que decir, Marlon, que Yossi, su madre, con quien estuve casado, hizo una gran labor en la educación de nuestros hijos. Hoy en día estoy felizmente casado con Cintia. Es una muchacha absolutamente extraordinaria. Cintia ha pasado por muchas cosas en su vida y es una historia de superación permanente, Marlon. Es una historia muy linda, viene de una familia muy grande. Son 7 hermanos y Doña Luz, su madre, siempre buscó cómo darles educación a los 7 hijos. Ella se vino de Guanacaste. Es un cable a tierra, don José María. ¿Perdón? Cintia, para usted. Es un cable a tierra cuando hay veces, tal vez en tanta perspectiva internacional y la realidad tan dura que está viviendo el sí. país en este momento... ¿Le ayuda en esa parte? Ella me ayuda en eso, me ayuda en mucho más que eso. Es como usted bien dice, muy aterrizada, ¿verdad? Pero además de ser muy aterrizada, es muy noble y tiene un corazón enorme. Su mamá, Doña Luz Marlon, se vino en Andayure en aquellos años con 5 huilas. Y Cintia y Cinia, las más menorcitas, Cintia es la menor de las 7, ya nacieron aquí en San José. Pues salía Cintia con botas de hule de donde vivía en Los Guidos para poder llegar a la escuela. Se graduó de la escuela, fue al Liceo de San Miguel, se puso a trabajar, sacó su carrera universitaria, tiene un programa de alta gerencia del INCAE. Es una mujer extraordinaria, de muchísimas virtudes, de muchas luchas. Lo veo enamorado también, don José María. Sí, completamente. Y Cintia me ha regalado a la hija de su primer matrimonio,
Melisa. Sí, lo sé. Que está estudiando arquitectura y que es una chiquilla divina. Entonces, a esa linda familia, hoy en día se le suma Laika. Así es la vida ahora. Así es la vida. Laika ha pasado a tener una personalidad muy propia. Bueno, tiene su página en Instagram. ¿Qué se iba a imaginar, verdad? Que de la calle iba a pasar casi a la Antártida. Del Parque La Paz han dado esa perrita por todo lado. Y bueno, es como la nieta de Cintia, ¿verdad? Ahí primero Laika y después Melisa y José María. No tan así, pero... pero no tan así. Pero Laika nos ha llenado también de alegría. Hay que ver lo que son las mascotas. Marcan mucho en la casa. Te llenan de sensibilidad. Sí, de sensibilidad, de amor, de cariño, de afecto. Es una cosa realmente muy, muy especial. En fin, esa es la familia. Pero a esa familia le quiero agregar también a mi madre. Sí. ¿Verdad? Aunque no esté con muy buena salud, yo procuro ver a mami prácticamente todos los días, una esquinita que le robo a la mañana o en la tarde, a la hora de almuerzo, los fines de semana con un poquito más de tiempo. Mami ha sido una persona extraordinaria. Yo creo que las madres nos marcan de una manera muy potente, muy, muy importante. Y yo para siempre voy a estar eternamente agradecido con ella, con sus preocupaciones, con su trabajo. Tengo además una mujer que siempre se ha preocupado por ayudar a las causas nobles. En fin, una gran señora. No quisiera perder la oportunidad de que esto quede inclusive como un pequeñito relato cualitativo de Don Pepe, ahora que estamos hablando de la familia. Siempre que tengo la oportunidad inclusive de hablar con un expresidente, le pido que me hable de sus padres. Sí. Lo acaba de haber hecho usted de una manera muy a la osanza de lo que yo quisiera que haga Don Pepe con Doña Karen. Descríbame al Don Pepe papá, por favor. Don Pepe el papá. Don Pepe el papá era un papá que desde que tengamos uso de memoria los hijos, siempre compartimos con el país. Don Pepe no podía ser solamente papá de la familia. Don Pepe veía su rol de papá de la familia en términos de sus preocupaciones por el país. Entonces, en las enseñanzas de que no había que desperdiciar alimento, era toda una reflexión sobre un país que tiene necesidades, en donde no siempre alcanza la comida para todo el mundo y en donde no todo el mundo come tres tiempos y, por lo tanto, en lo afortunado que éramos de tener comida tres veces al día. Don Pepe, en sus reflexiones sobre la música clásica, después de la cena en La Lucha, eran reflexiones sobre lo importante que es la cultura en el desarrollo de los países. La música clásica que escuchábamos, pero la música clásica como una expresión cultural y la importancia de la cultura en la vida de los países. Decía que no solamente había que nutrir el cuerpo con alimentos, sino que había que nutrir el alma con cultura. Don Pepe, el que nos llevaba a pasear los fines de semana en un viejo Jeep DKW, que ya ni existen, y después lo cambió por un Jeepcito Suzuki. Y Don Pepe no era muy buen chofer, ¿verdad? Don Pepe nos montaba en el vehículo, nos llevaba por aquellos caminos de La Lucha, y él iba conduciendo y viendo los cabullales o viendo los cipresales, y nosotros diciendo, bueno, ¿en qué momento aquí nos vamos en este guindo de lo descuidado que va manejando? Pero esas travesías eran contacto con la naturaleza, era aprender sobre la siembra de árboles, era aprender sobre los cultivos como la cabuya.
Muchas veces los fines de semana nos llevaba a Bustamante, donde don Pepe estaba construyendo una presa, una represa en el río Candelaria para montar una pequeña planta generadora de energías renovables. La presa se la llevó el río, nunca pudo completar ese proyecto, pero durante mucho tiempo, Marlon, íbamos todos los sábados a ver el avance de la presa sobre el río Candelaria, y esa era toda una lección sobre energías limpias, sobre desarrollo y sobre cosas. Entonces, don Pepe vivía en esas cosas. Y muchas veces, como en el seno de las conversaciones, le reclamábamos un poquito a mami, le decíamos, mire mami, pero es que papi siempre nos lleva a esas cosas que son como de trabajo y nunca son como de diversión. Y ella nos decía, mire, mijito, es que su papá pasa preocupado por las cosas que tienen que ver con el desarrollo en el país y pasa ocupado con muchas conversaciones con personas que lo llegan a visitar. Era muy frecuente la visita de la lucha de tanto personas costarricenses como de personas que venían de otros países. Recuerdo una vez que llegó Adlai Stevenson, por ejemplo, ese gran reformador y político norteamericano que se quedó en la lucha varios días. Entonces, don Pepe era esa mezcla. No era un papá solamente para la familia, sino que era como una mezcla de papá familia, papá país, pensando en las cosas. Y bueno, eso fue toda la vida. Qué belleza. Verdaderamente, muchas gracias por permitirnos conocer un perfil de un aspirante otra vez a la presidencia de la República en este 2022. Yo soy el agradecido, Marlon. Muchas gracias. Recuerdo las muy lindas veces que hemos compartido y le quiero agradecer esta oportunidad. Un gusto, un gusto. Siempre en el marco de este trabajo periodístico y ciudadano, una coproducción con Voto CR y, por supuesto, de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Sobre todo, ahora, en una Costa Rica bicentenaria que necesita informarse de quienes quieren llegar a esa silla presidencial en Zapote. Gracias.